Vamos entonces a hablar un poquito de lo que es el folclore, la música y la cultura. En este momento vamos a estar hablando y agradeciéndole a Yuyo Gonzalo. Buenos días, Yuyo. Bueno, gracias por recibir el micrófono de Euskara 95.9. En este vamos que venimos con Carlos Patalagoiti. Bueno, un emblemático que acá a veces escuchamos en los bloques del folclore. Échale vino al asado, ¿es así? Échale vino al asado, échale vino al asado, échale vino al asado. Dale que va con Nachito. Vamos a cantar, con Nachito vamos a cantar, señor, aquí estamos, buen día, bueno, con guitarra en mano, el gusto de saludarte, a vos, a la gente de la radio, a toda la gente que está escuchando en este momento, levantándose, tomando unos mates, cafecito, torta frita, o vaya a saber qué están comiendo, ¿no? Pero bueno, el gusto de saludarte, querido Nacho. Hola, Yuyo, bueno, el gusto y el placer es mío, siempre agradeciéndote por tu tiempo, por algún desencuentro, pero bueno, por agenda, esta vez sí lo pudimos contactar. Bueno, contanos un poquito, para volver otra vez a refrescar a la gente de González Chávez, distante a 450 kilómetros de Capital, un poquito todo tu trabajo que has realizado desde aquel reconocimiento que te han hecho por tu canción aquella cuando pasaba lo de Diego, y después, bueno, todo lo que se te fue dando. Desde siempre, desde ya el año 95 que estábamos en la música, hoy ya 28 años, transitando los caminos, las rutas, viajando, con muchas actuaciones, por suerte, recorriendo la Argentina, ¿no? Así como Horacio Guaraní me llevó con apenas 15 años de edad a conocer el país, a conocer Uruguay, Bolivia, volvemos a Bolivia, volvemos a Uruguay, estamos recorriendo la Argentina con las canciones nuevas de Yuyo, 3 nominaciones a los premios Carlos Gardel tenemos, así que imagínate cómo estamos, contentos, rechocho con la música, ¿no? Pero trabajando al 100%, querido Nacho, vivimos de la música y estamos siempre componiendo y grabando aquí en el estudio de grabación, en Yuyo Records, en Buenos Aires, San Miguel. Siempre con la visita de amigos, gente nueva o nuevos valores que siempre nosotros le grabamos toda la parte musical. Así que feliz, feliz con la canción, feliz con la música y con vos, con la gente de la radio que le cuentan hoy qué está haciendo Yuyo Gonzalo, ¿no, Nacho? Sí, exactamente, eso también te iba a preguntar, porque muchas veces como de tener un estudio, ser productor o crear o colaborar para algún disco, creo que por ahí también hace de que uno vaya buscando nuevos rumbos, nuevos horizontes, pero siempre sí manteniendo el estilo propio o el cual uno comenzó, por ahí cuando vos decías con Horacio Guaraní, tu padrino musical, llevarte esos estilos un poco se ha ido cambiando, pero por lo que venimos escuchando siempre es un poquito de ese estilo recordado, ¿no? Siempre, siempre la guitarra, como en este momento, siempre tiene que estar afinada porque uno nunca sabe cuando llega un cantor o cuando hay que grabar, ¿no? Con diferentes rubros musicales, así como lo hicimos en su momento con Damas Gratis, con Pablito Lescano allá por el 2010. Fuimos uno de los primeros, Nacho, en fusionar la música folclórica con lo tropical. Y así hemos grabado también con Antonio Ríos, hemos grabado ahora también con Los Ángeles Azules de México, con la voz de Carlos Montalvo, también con Ariel Pucheta, bueno, tantos amigos, ¿no? Que hemos grabado de folclore todo, ¿no? El querido y recordado Coco Díaz, que hemos grabado su chacarera, también junto a Mario de Esquiroga, Enrique Espinosa, bueno, tantos, Quique Ponce con su bandoneón, Walter Río, también el bandoneonista que ha acompañado a Luis Miguel El Día Que Me Quiera, está grabando con nosotros aquí en el estudio. Así que siempre grabando y ayudando los nuevos valores, porque eso se trata, ¿no? Hay que seguir regando el árbol con nuevas canciones y con nuevos artistas, ¿no? Para que los niños, los chicos, sigan escuchando nuestro folclore. Esa es la enseñanza que me dejó el maestro Horacio Guaraní. Y en mayo arrancamos la gira el día viernes 17 de mayo en el Teatro Ideal, allí en Santa Fe. Venado Tuerto, para ser más puntual a la gente de Venado, a la gente de la zona, vamos a estar ese día ahí. Al otro día, el 18 de mayo, estamos en la Carlota Córdoba, en el Club Ex Cielo, así que esperamos toda la gente, a la gente de la danza, para compartir un fin de semana del Día del Cantor Popular allí en la Carlota. Y para terminar el fin de semana, seguimos un poco el viaje y llegamos a Cruz Alta de la mano de Agustín González, su intendente, que nos lleva a la hora del mate, ese domingo 19 de mayo, a terminar ese fin de semana para cantar, presentando el álbum La Última Guitarra de Horacio Guaraní, que fui yo con apenas 15 años de edad, este disco que está nominado a los premios Carlos Gardel 2024. Así que la guitarra, querido Nacho, es la que nos abre el camino, ¿no? Exactamente, seguro que así va a ser, como vos por ahí te referías, en hacer emblemáticas las fiestas, reconocer al artista, tanto en vida o como
cuando ya no está entre nosotros, pero creo que es algo que llevamos adentro. Creo que uno cuando va a una fiesta y hay un grupo de folclore o referentes de lo que es el folclore o la música cultural, como es en este caso, se la toma de otra manera, porque creo que aprecia mucho lo que hacen ustedes, el gran trabajo que hacen, la historia que tiene cada letra, porque no solamente es el ritmo o el sonido del instrumento. Creo que también uno cuando con los años va apreciando todas esas cosas, se hace de una manera que por ahí cuando te toca ver a vos, o en tu caso, o por ahí otro artista, escucha la letra y la siente de otra manera. Es así, hablabas de Maradona, de Diego Armando Maradona, que está el disco en las plataformas digitales, Homenaje a Dios, un disco que hay un tango, hay una chacarera, hay una samba, hay un rock, así que diferentes rubros musicales tiene ese disco. Y gracias a Diego Armando Maradona, gracias a ese video que se hizo viral, que Marcelo Tinelli, que bueno, colegas como compañeros tuyos, ¿no? Como Fantino y tanta gente del deporte, de distintos medios, han levantado ese video y lo hicieron viral. Hoy los amigos de Diego Armando Maradona nos juntamos junto al Cabezón Ruggeri, junto al Gallego González, que hace muy poquito le hicimos una canción, ¿no? Al gran Gallegol le hicimos una canción para él. Al Turco García también le hemos compuesto una canción en reconocimiento a su trayectoria. Y siempre estamos creando canciones y haciendo reconocimiento. Ahora, una de las nuevas que hicimos es a la gran Mirtha Legrand. Vos fíjate, me fui a otro lugar. Pero cambiamos los estilos. Pucha si se lo merece la gran Mirtha, ¿no? Por su empeño de trabajo, de día a día, levantarse con esa mesa, ¿no? Y esas preguntas únicas que hace Mirtha y cómo estudia a cada invitado que tiene. Así que le hicimos un homenaje a Mirtha Legrand, ¿no? Una leyenda de la televisión que, bueno, ya está en las plataformas, está en YouTube, la pueden encontrar ahí, la canción homenaje a Mirtha Legrand. Y bueno, siempre creando canciones, que de eso se trata la vida del cantor, llevar canciones nuevas a un escenario. Están los clásicos de siempre que la gente quiere escuchar, pero también están las canciones de la esperanza, ¿no? Esa esperanza que cada día nos lleva a vivir. Esperanza, jamás te he perdido, tú vives conmigo junto a la confianza. Esperanza, mi casa es tu casa y por ti me abraza la felicidad. Esperanza, esperanza mía, me das la alegría de poder cantar, andar los caminos como un peregrino y poder regresar, ver a mis amigos que feliz consigo de nuevo abrazar. Esperanza, hoy pocos trabajan pero no le alcanzan y no saben qué hacer. No mates los sueños si con tanto empeño quieres otra vez tener un futuro que no sea tan duro, vivirlo otra vez. Esperanza, la tierra es muy grande y no puede el hambre esta lucha ganar. Me mata la pena si esta condena no tiene final. Busquemos el modo por el bien de todos. La felicidad, la felicidad. Bueno, emotivo el tema de la letra, ¿no? Un canto a la esperanza se titula, querido Nacho. Esa esperanza que nos da día a día vivir, ¿no? Esa esperanza de trabajar a la mañana, levantarte con todas las ganas, por más que llueva, haga calor, subirse al tren, pagar un colectivo, llegar al trabajo, cumplir el horario, que a veces hace difícil. Pero bueno, la esperanza siempre está. Así que esa es una de las canciones nuevas que estamos presentando y que ojalá que podamos llegar un día a tu estudio, allí a la radio, poder cantar a la gente así como estamos en este momento, así guitarra en mano, y que la gente arme el repertorio, ¿no? Porque eso hace la gente. Nosotros cada vez que subimos al escenario, la gente levanta la mano y te dice, la villerita, ¿cómo no? (Risa)
Exactamente, sí, lógico. Aparte, para ustedes, más allá, digo, como por ahí pasar en otros rubros los artistas, es la vara se pone cada vez más alta en cuanto por ahí a superar o tratar de estar siempre en el mismo nivel de un disco con el otro, de canciones, de por ahí buscar hoy más allá de las fusiones. Pero creo que por ahí eso hace, como decís vos, de estar siempre activo, más allá del día como se dé o como esté climatológicamente hablando, poder realizar, o sea, crear una música, un tema o la letra. Claro, yo siempre le digo a los muchachos cuando a veces la gente llama y dice, tenés que hacer una canción a tal cosa, pero no somos pedidos ya. Claro, lógico, lógico. Tiene que haber algo, tiene que haber piel, ¿no? Tiene que haber entusiasmo para poder crear una canción. Todo tiene un proceso. Exacto. Exactamente. Así que nada, querido Nacho, acá estamos, bueno, siempre trabajando. El agradecimiento a vos, a la gente de la radio, a la gente de los portales, hoy lo que son las redes sociales, ¿no? Que postean nuestras canciones. Así que el agradecimiento eterno, ¿no? Porque si no fuera por ustedes, nosotros hoy no seríamos nada y no estaríamos llegando a los festivales, no estaríamos llegando a los clubes de los barrios, los pueblos, como estamos haciendo. Así que el agradecimiento enorme a vos por acordarte de un simple cantor como es Yuyo Gonzalo quien te habla, y el cariño a la gente que nos escribe mensajes, que nos mandan y se toma su tiempo, ¿no? Que dejan por ahí de cocinar o por ahí que dejan de limpiar, la señora ahí agarra el teléfono y manda un mensajito diciéndole simplemente te estoy escuchando. Así que el agradecimiento a la gente especialmente. Dale, muchísimas gracias a vos por tu tiempo. Sabemos que por ahí, bueno, estás con la agenda por ahí bastante ocupada, pero tuviste esta deferencia de poder charlar estos minutitos para, vamos, que venimos del Vasco Patalaoy, tiene Euskara 95.9. Obviamente que esperamos que en algún momento andes por estos lados, por la parte del sur de la provincia de Buenos Aires, Tres Arroyos, González Chávez, en alguna fiesta por ahí provincial o nacional, y obviamente que estaremos charlando con vos. Y le echamos vino al asado también, dale que venimos. Échale vino al asado, échale vino al asado, échale vino al asado, que con Nacho y toda la gente de la radio que está escuchando en este momento, vamos a cantar. Abrazo grande de parte de Yuyo Gonzalo, un cariño grande para todos. Adiós.